El hecho de que no haya decisiones de la justicia en firme no quiere decir que los casos denunciados no sean ciertos, dice el comisionado de la ONU. Y de este tema tan doloroso pasamos a uno más tierno, más amoroso, si se quiere. Resulta que hace 53 años, Gabriel García Márquez, siendo un recién llegado a París, tuvo un romance de un año con una declamadora española. Dicen que en ella se inspiró para crear uno de los personajes de El coronel no tiene quien le escriba. De hecho, Gabo le dedicó la edición en francés de ese libro. Después de ese encuentro, Tasha Quintanar se convirtió en amiga entrañable del Nobel y de su esposa Mercedes. Pero a pesar del vínculo, Tasha no había venido jamás al territorio macondiano hasta que unos colombianos la trajeron para un recital. Justamente en la cueva, el legendario sitio de Gabo y sus amigos en Barranquilla, Ernesto Macauslan la invitó a recordar al García Márquez de la juventud, por cierto muy romántico, y la sorprendió con unos sonetos que ella nunca había leído. Ernesto Macauslan entra al radar. Bueno, Tasha, qué placer tan grande tenerla aquí en el radar del Canal Caracol. Y lo primero que le pregunto, ¿cuál es la sensación de estar en este lugar del que usted había oído hablar en 1956, La Cueva? Mira, no te puedo explicar la emoción porque es demasiado grande. Porque efectivamente para mí La Cueva, durante mucho tiempo, ahora luego ya lo supe, pero en aquel tiempo, pues el Gabriel hablaba de La Cueva como un café donde venía con los amigos, hablaba sobre todo mucho de los amigos. Entonces los nombres de Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda, de quien hablaba muchísimo, me contaba que había escrito un libro que se llamaba Hoy decidí vestirme de payaso. Eso lo dijo un día que yo misma estaba muy vestida de cualquier manera, con unos calcetines verdes, me acuerdo muy bien. Y dice, hoy decidí vestirme de payaso, como decía mi amigo Álvaro. Y entonces para mí todo eso eran nombres. Un buen día, la vida, todo el mundo ha sabido la proyección de este hombre, y un buen día en Estocolmo veo en carne y hueso a Fuenmayor, a Germán Vargas, a la Tita Cepeda, desgraciadamente ya no estaba Álvaro, y claro, fue una emoción terrible. Pues hoy no te digo nada, cuando aquí veo todas estas fotos, toda esta vida, y me recuerdo cómo Gabriel hablaba tanto de esto, y comprendo, ¿no? Porque claro, debía de ser, pues con razón que se llama La Cueva, un sitio donde se encontraban bien, ¿no? Se encontraban a gusto. Bueno, este cuento se ha contado de muchas maneras, pero yo quisiera escuchárselo a usted. ¿El cuál? ¿Cómo se conoció con Gabriel García Márquez? yo iba a hacer un recital, me parece, un 21 de marzo. Y acababa de publicar Blas de Otero un libro, uno de sus libros. Me parece que era Pido la paz y la palabra, no estoy segura. Bueno, y yo conocía a un señor que era periodista en París, corresponsal, un señor brasileño, Joaquín Novais, por no nombrarlo. Y ese señor le dijo a Gabriel, al que había conocido en Ginebra, mira que tengo un compromiso, una amiga que resulta que da un recital y tengo que ir, ¿por qué no me acompañas? Y Gabriel, pues se ve que había tenido malas experiencias, y le dijo, uy, una señora diciendo poesía, qué horror, qué rollo. Yo no, yo os espero en el café. En el Café Mavillón, que está en el Boulevard Saint-Germain, en Francia, y así fue. Allí bajamos, el Joaquín Novais y yo, y allí nos encontramos con este delgadillo, con su bigote bien negro. Bueno, nos presentaron y muy bien, empezamos a hablar, pues al principio, así, muy tímido, él era un tipo tímido en aquel tiempo, ¿quién lo diría hoy en día? ¿Lo consideraría usted un hombre guapo cuando lo vio? No. No para mí, igual para los demás sí. Yo nunca me han gustado los hombres de bigote, por ejemplo, y bueno, tenía un gran bigote. Entonces, no, lo que pasó con Gabriel es que, bueno, a partir de ahí, bueno, empezamos a salir, tal y cual. A mí Gabriel me conquistó por el interior, porque yo no había conocido una persona tan tierna, tan romántica, tan discreto, tan espirituoso, dicen los italianos, con tanta gracia. Tenía una gracia bien, quizá barranquillera, no sé. Porque para él, yo creo que para él Barranquilla es muy importante en su vida.
Y bueno, pues eso, me fue conquistando así, pues, que me regalaba crepúsculos en vez de flores. Que yo decía, mira, mira, qué luna tan divina. Y decía siempre, se la regalo. Y esa era una expresión que a mí no me la habían dicho nunca. Me pareció muy, muy, no sé, muy romántico. Bueno, ese año fue así de suave todo, de maravilloso, como usted comienza a describirlo en este relato que usted nos hace, o porque un año juntos pues trae circunstancias. Eso fue al principio, y a medida que fue pasando el año, fueron pasando muchas cosas y la vida se fue poniendo muy, muy tensa y muy dura, y yo estaba bastante mal de salud y de todo, y claro, sobre todo yo creo que las necesidades físicas hacían que había una irascibilidad, ¿cómo se dice? Una especie de tensión. Una tensión. Y bueno, pues era duro, efectivamente, pero por otra parte este hombre era tan, ¿cómo diríamos?, tan entrañable, que eso, nos lo pasábamos peleando y al mismo tiempo peleando y queriéndonos, esa es la verdad. Y él escribiendo, porque él escribió, él no sabía hacer otra cosa. Él escribió El Coronel, entre el Hotel de Flandres, donde lo hizo, y mi casa. Y desde luego, él estaba totalmente imbuido con su novela. Y era estupendo, porque, y claro, cuando dicen que si me parezco a la coronela, pues sí, me parezco mucho a la coronela, porque evidentemente era yo la que todo el tiempo le traía a la realidad. Bueno, ¿qué vamos a comer, no? No teníamos para nada. 26 años después se vuelven a encontrar, bueno, me imagino que se vieron muchas veces durante ese lapso, pero en un momento grande, ¿no?, que fue cuando él recibe el Premio Nobel de Literatura. No, nos volvimos a ver mucho antes. Ah, no, sí, se vieron muchas veces, no. Pero digo, se vuelven a encontrar en un momento grande y usted toma una fotografía que hoy es considerada histórica, García Márquez en calzoncillos. Sí. ¿Cuál es la historia de esa fotografía? No, la historia es muy sencilla. Yo le pregunté, ¿usted qué quiere que, así en plan confidencial, Lucy, qué quiere que le haga de regalo por ese premio que se ha sacado? Y me dice él muy coqueto así, unos calzoncillos. Y yo, pues muy bien. Y yo me lo pensé y dije, pues no solo va a ser un regalo eso, es que va a ser un regalo verdaderamente útil, porque allí hace menos cero. Y él venía con su liqui-liqui. Entonces yo compré esa especie de camiseta y calzón largo, sí, como sí. Llaman en España los marianos, que llegan hasta aquí, y que le vinieron muy bien porque le hacían falta. Y luego fui yo la que tuve la idea, cuando estaba vistiéndose para ir, todos los señores estaban de frac, mi marido entre ellos, todo el mundo ahí, y lo planté en medio y chaca, hice la foto, y es una foto histórica, evidentemente. Bueno, Tacha, usted declama hermosamente. Es un oficio de muy pocas personas, ¿no? No sé. A mí me encanta. En España tienen esa palabra que se llama rapsoda. Y yo no sé por qué yo detesto la palabra rapsoda. Probablemente la detesto porque en los tiempos del franquismo salieron más de un rapsoda. Y esa palabra para mí está ligada totalmente con el franquismo. Entonces, cuando me dicen, pues yo no sé si digo que soy recitadora o si soy... En francés dicen diseuse, decidora, okay. Sí, decidora sí. De poemas. Porque además, como podrás ver, si puedes quedarte, yo no declamo, yo simplemente digo. Dice Paco Ibáñez que los poetas no escriben en el papel, sino en mi voz. Pues quizá, yo me pongo en la idea de cómo el poeta ha encontrado tal palabra y por qué hay que decirla de esa manera, sin altisonancia, nada más que la palabra es la que tiene el valor. Los poetas pasan mucho tiempo a buscar la palabra exacta y la encuentran. Entonces yo simplemente la saco, y como a mí me ha impresionado, me ha interiorizado, es decir, ¿cómo diríamos?, me ha conmovido, pues yo trato de que los demás se conmuevan al decirla. Bueno, y lo logra. Bueno, ¿y qué tal si yo le presento a usted algo que usted no sabía? Un soneto de Gabriel García Márquez.
de pronto usted podría considerar incluirlo en su repertorio. Aquí se lo tengo en Barranquilla, Colombia. Mire, se llama Soneto matinal a una colegiala ingrávida, y aquí se lo entrego. ¿Y tú quieres que yo lo lea? Ay, 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 porque leer una cosa por primera vez ninguna bobada. Yo tardo mucho en... Bueno, pero lo digamos voy a tratar. Digamos que no lo declamen, ni lo rapsodeen, ni lo dicheen, sino... Al pasar me saluda, y tras el viento que da al aliento de su voz temprana, en la cuadrada luz de una ventana se empaña no el cristal, sino el aliento. Es tempranera como una campana, cabe en lo inverosímil como un cuento, y cuando corta el hilo del momento, vierte su sangre blanca a la mañana. Si se viste de azul y va a la escuela, no se distingue si camina o vuela, porque es como la brisa tan liviana, que en la mañana azul no se precisa cuál de las tres que pasan es la brisa, cuál es la niña y cuál es la mañana. Es maravilloso, ¿eh? Bueno. Qué agradecida te estoy de habérmelo eso, pensar que en 56, ¿cuántos años ya que lo conozco? 56 menos 2009. Jamás me habló de este poema. 44 y 9, 53 años, como pues no. Pues te lo agradezco muchísimo, porque gracias, además es un buen poema, es un buen poema. ¿Vale la pena incorporarlo al repertorio? Claro. Bueno, encantadísimo, un placer, muchas gracias por estar con nosotros en El Radar. Muchas gracias a ustedes. Qué bella mujer y qué lindo poema. Y a propósito de señoras así, queridas y entrañables, recibo ahora a mis amigas Tola y Maruja, que también se ocupan mucho de nuestro idioma. Aquí están Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. ¡Ah, señora! Este caracol sí está más lejos que la precandidata liberal Cecilia López de las encuestas. ¿Ah, sí? Está muy... ¡Ay! Pero lanzó su... ¿Qué traen ahí? El café el para... termo, el café para que no nos durmamos. Ahora dieron. Sí. Dele a los camarógrafos también. El mejor café, marca Tola y... Maruja, no digan la marca. Ay, Manco Alfredo. ¿Cómo? Manco Alfredo, por lo de, el Manco de Lepanto. Ah, el Manco de Lepanto, claro. Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió el Quijote y nació un 23 de abril. No, señora. No, sí. El Manco no era Cervantes. ¿Cierto, Jorge, que el escritor Manco era Miguel de una mano? No, una mona bruta. Ay, Tola, no hables de escritores que a vos te envisten los libros. Ay, Tola, vos que no lees ni las prescripciones de los medicamentos. Verdad, Jorge, sí. Dijeron por ahí que los colombianos leen en promedio libro y medio al año. ¿Sabes? Libro y medio. Eso es verdad. Y está más abajito el promedio de Latinoamérica. Oye, Jorge, ¿quién escribió el medio? Pues que todo lo dejan en la mitad. ¿Cómo era de amañador? No. ¿Y quién lee el otro medio? ¿No? Ay, Tola, animal de monte, Tola... Promedio quiere decir, vea, algo así como que yo leo tres libros y vos no lees ninguno. ¿Y cómo querés que lea si vos te lees el libro y medio mío de Agayuda? Vea, está agotada ahí. Maruja, sí, ay, claro. Vea, lumbrera, ¿por qué no lees mejor el diccionario uribista? Diccionario uribista, no. Vea. ¿De dónde salió? Venga, con ella, hoy lo lanzaron con las últimas definiciones. ¿Y el prólogo de quién? Vamos a leer. Prólogo de José Odulio. ¿Eso es prólogo? Sí, eso es prólogo. Vamos a buscar aquí a la Sara que está. Dice, a ver. Conciencia. A ver. Voz interior que los presidentes consultan para preguntarle si se deben quedar otro periodo en el poder. Cuando el presidente es muy bravo... La conciencia le coge miedo y no modula. Ay, es que una conciencia, pobre no, conciencia, ¿no? Pobre eso dice en el diccionario. Sí. Aquí, sigamos por aquí, busquemos en la P. Vea, pingüe, ganancia que se logra comprando lotes en la zona franca de Mosquera. Ya pues. Pingüino, animal del polo sur que no tiene ni cinco de esperanzas
de que por su lote pase una doble calzada. Vea, pues, qué diccionario. Pingüiñoño, palabra inventada por la nena Jiménez que quiere decir... No, vamos mejor a comerciales. Sí. Ay, antes de comerciales, Jorge, como hoy es el día del libro, mira, cuarta edición salió de... ¿Ya la cuarta edición? La era Uribe contada por las dos señoras más lengua y largas de Colombia, Tola y Maruja. Que lo vamos a regalar libros en los televidentes fieles al radar, para los que entren a nuestra página web tolaymaruja.com y contesten cómo se llaman nuestros maridos. ¿Cómo se llaman nuestros maridos? Esa es la pregunta. ¿Cómo se llaman nuestros maridos? Y rifamos libros. Yo sí, me lo va a ganar. Jorge, señora, ¿qué? Contamos a Jorge López. Ay, no sé. Un chisme, pero como a Luquito, nos da como cosa. ¿De qué? ¿Un chisme de qué? Contalo, si no vos no tenés vida. Dele, contalo. Del obispo. Del obispo Lugo. Del obispo Lugo, presidente de Paraguay. Sí, como te parece. ¿Qué pasó? Ya tres hijos comprobados. Sí. Y seis en remojo. Pero él, lo que pasa es que él es muy obediente porque el Papa le dijo que había escasez de monaguillos. Sí. Y además, pues, el polvo eres, como le dijo. Ya. Señora. Y otro chisme, Jorge. ¿Qué? ¿Cómo te parece? ¿Vos supiste, pues, que Obama en la cumbre de las Américas le regaló un libro a Chávez? ¿Obama a Chávez? Sí, Chávez a Obama. Chávez a Obama le dio un libro que, ¿cómo era? Las venas abiertas de América Latina. Y lo criticaron mucho en Estados Unidos. ¿Qué? Porque le recibió él. Y lo criticaron sobre todo mucho más que porque le dio un autógrafo a Uribe. Ah, le firmó la tarjeta. Sí, que cómo se le ocurría darle un autógrafo a un colombiano, que como son los colombianos de falsificadores de firmas. No, señora, por favor. Lo han criticado. No, nada raro que en estos días aparezca firmado el TLC. Señor, ¿qué alcance? Me voy a comerciales y regresamos. Yo no quería contar eso porque es que no, la imagen del país. No, pero ¿cómo se les ocurre decir? Por favor. Estamos en el radar. Entonces, ¿cómo quedaría? Decíselo. ¿Así? ¿Firmado? ¿Cómo? ¿Firmado? No, duda. ¿Ya estamos grabando? ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¿Cómo así? ¿Cómo misiones? ¡Ya estamos! ¡Siga! ¡Siga que ya estamos! ¿Qué iba a decir? No, ¿que está firmado? Que van a sospechar porque termina el TLC, todo, pues eso, con tantas hojas, y termina con cariño Obama. Y así el TLC está. Bueno, y eso pueden verificar la firma. Ah, eso tienen los del DAS, de grafiología. Muy bueno. Frase, ¿no? ¿Quieren frase? Sí. ¿En el diario idioma? ¿O querés un poema? Quiero un poema. Es que nosotras, como la novia de García Márquez. Sí. Y Tola es muy experta porque ella en su juventud fue novia del indio Rómulo. ¿Del indio? ¡Tola! Yo sé recitar. A ver. Para recitar. Pero así lindo de idioma de... Sí, y con sentimiento. Con sentimiento. Sí, el hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Y esta es la hora en que no ha regresado. La última vez que lo vieron fue en Soacha. No, ya. Ay, qué pesar. Tola, gracias, de verdad. Qué pesar de... muchas gracias, y se va a dedicar al idioma, a leer más, hay que leer más. Las espero el próximo martes. A ustedes los espero mañana, el radar sigue encendido. Chao. Con mucho gusto. ¿Cómo le ocurrió a Obama firmarle a...? Y eso que Uriel está pidiendo una hoja en blanco. ¿Y cómo voy a darte ese con cariño? Con cariño, Obama. Quedó mismo. Ay, ay, ay. Pues sí, quedó.